Ah, la importancia de este tipo de actividades es poder traer experiencias que están fuera quizás de nuestro ámbito más cotidiano, a la mitad de la discusión, que no necesariamente están en la malla curricular, pero son parte de la formación de los estudiantes y son parte también del diálogo permanente que mantienen nuestros profesores con otros pares en otros contextos. Ricky Sabor, como estudiante me encanta asistir como a charlas, especialmente cuando se trata de arquitectos como estos. Creo que puede que te llegue más enseñanza en estas conferencias que de repente en curso, y me gusta. Justamente el hecho de poder ver que prácticas internacionales estén hablando de temas que nos preocupan hoy día a nosotros como arquitectos jóvenes, me parece que es un gran acierto de parte de la universidad. O sea, es necesario poder ver estas prácticas internacionales, entenderlas y también poder sacar de ellas algo bueno que nos sirva a nosotros para después poder también mejorar lo que estamos haciendo acá en Chile. Before I was teaching, I couldn't explain my work. For me, the biggest blessing in becoming a teacher has been that I've had to communicate to my students, which means it's forced me to reflect on my own work. And for me, that's been the biggest gift of teaching, and I feel blessed for it. Parece que un buen ejemplo de buenas prácticas de sentido común en lo que es la práctica de la arquitectura hoy en día, sobre todo por su enfoque bien social y sobre todo en un contexto bien precario como es India. Me parece súper interesante. Yo ya lo conocía, pero nunca había visto todas sus obras, así que la verdad valió mucho la pena haber venido. Es muy importante que la universidad tenga antenas con el mundo y que sea capaz de captar gente muy interesante como Raúl, que los estudiantes sean capaces también de percibir que el mundo de la arquitectura, en este caso de la ciudad, es un mundo complejo, muy rico, muy interesante, muy lleno de posibilidades, múltiples. Es una conferencia muy impresionante, creo yo, para todos.